Les 9 i 10 minuts, ara mateix al matí de Catalunya Ràdio en directe des de Vitoria, després de l'entrevista a l'endecari Íñigo Urcullo. Ens acompanya també en aquest estudi de Ràdio Vitoria el coordinador general d'Euskal Herria Bildu, Arnaldo Tegui. Molt bon dia, Egunon. Bon dia, Egunon. Hemos hablado con el eh, Endacari de lo que significan estos 10 años sin la violencia de ETA, después del comunicado que usted mismo uh -huh. eh, leyó ayer en Ayete, y él eh, lo encuentra que es un paso importante hacia delante, pero considera que es insuficiente el Endacari, considera que hay una falta más autocrítica por parte de, de la izquierda versale. Bueno, yo creo que cada cual eh, es libre de expresar sus opiniones, ¿no? y yo creo que ayer... Yo invito a la ciudadanía catalana y a la ciudadanía vasca a hacer un ejercicio, ¿no? porque ayer pudimos comprobar una vez más que hubo una posición constructiva, un salto cualitativo por parte de la izquierda independentista, que ha propiciado que la gente esté contenta en el país, que ha propiciado que numerosas víctimas de la violencia armada de ETA se hayan pronunciado en positivo que ha traído como consecuencia las declaraciones favorables del Partido Socialista, de gente po de Podemos, de ministros del gobierno, de organizaciones y organismos internacionales que se dedican a la resolución de conflictos, de Sinn Féin, en fin, de prensa europea, etc. Y luego en el otro lado han estado los que se han mostrado muy enfadados con la iniciativa. Está Vox, está el Partido Popular, y el Endacari se ha sumado a, al lado de los enfadados, ¿no? Bueno, cada cual está donde está y cada cual está en el nivel de exigencia que, que quiere estar. Eh, nosotros lo que observamos es enfado por parte de la oposición del Endacari y del PNV. Y no entendemos muy bien cómo se puede estar enfadado cuando tu país está muy contento, ¿no? Pero bueno, eso refleja un poco la posición de cada cual. Nosotros estamos muy contentos. ¿Por qué llega ahora esta, esta reflexión coincidiendo con este décimo aniversario? Porque tampoco es una reflexión del todo nueva. Eh, hemos eh, escuchado antes como usted mismo en 2017 desde Barcelona coincidiendo uh -huh. eh, con el aniversario de, de Hipercor, de los atentados en Hipercor, también hizo una autocrítica en esta línea. Sí, lo que pasa es que eh, nosotros lo que observamos es a la hora de hacer balances que había una especie de tapones de cera muy pronunciados en determinados sectores que tienen un cierto interés en o desvirtuar las cosas que dice la izquierda independentista o sencillamente no escucharlas. Y repito, cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno. Ahora creo que hemos dado un salto cualitativo. Lo hemos dado en el, en el marco en el que lo hemos hecho lo hemos dado en el contexto en el que lo hemos hecho y hemos introducido conceptos y palabras que no habíamos utilizado. Y desde mi punto de vista ese es el hecho trascendental. ¿no? Eh, sé que fundamentalmente la gente se está fijando y es normal en lo que hemos expresado en torno a las víctimas y está bien, porque lo hemos hecho además en un formato absolutamente inusual. Nunca habíamos hecho una rueda de prensa al secretario general de Sorto y al secretario general de Bildu, por lo tanto le hemos dado esa solemnidad, ese formato inusual, lo hemos dejado por escrito para que no quede duda y lo que hemos expresado es un balance de lo que consideramos que es ayete, en el que desde nuestro punto de vista hay que resaltar fundamentalmente esas cinco cosas que hemos puesto en la declaración. ¿no? Eh, la gente tiene que saber que en procesos similares es muy difícil... ...que se produzca lo que se ha producido en el país... ...y es que ETA toma una decisión... ...y en 10 años no hay ningún acto de violencia... ...que pueda ser atribuible ni achacable... ...a esa organización... ...esto no ha pasado en ningún sitio... ...no ha pasado en Colombia... ...no ha pasado en Irlanda, etcétera... ...y eso tiene un valor... ...segundo, yo recuerdo que cuando se hizo... ...hubo gente que dijo esto es una especie de decisión táctica... ...y cuando tengan dificultades volverán... ...bueno, pues esos mentían... ...y nosotros dijimos la verdad... Y en ese sentido lo que decimos es, oiga, nosotros hemos cumplido nuestra palabra y además la apuesta por las vías pacíficas, que es otra de las cosas que quiero resaltar de la declaración, no ha venido de manera táctica, ha venido para siempre. Es que el independentista ha decidido eso para siempre. Hemos hecho esa apelación a las víctimas, a que su sufrimiento no tenía que haberse producido nunca y hemos recordado dos cosas. Una de las cuales ha molestado al lendacari, que es primero la existencia de presos y de resolver el problema de presos, que es lo que exigen los estándares internacionales de resolución de conflictos. Y por último, hemos recordado que, oiga, seguimos siendo una nación que no es respetada, que no es reconocida y que tiene derecho a la libre determinación. Y que sigue existiendo un conflicto político. Yo creo que lo hemos hecho ahora porque nos tocaba hacer ahora. Estas cosas son difíciles de hacer, hay que hacer mucho trabajo interno. No todos están de acuerdo con lo que hemos hecho tampoco en nuestra casa. No, ¿Hay resistencias internas? Más que resistencias hay gente que tiene dudas y hay gente que efectivamente a veces piensa que nosotros damos mucho y otros no dan nada. Esta es un poco la reflexión. No. Que nos trasladan algunos sectores eh, eh, con absoluta responsabilidad, gentes que han ayudado a, a que hubiera proceso de paz. Y nosotros siempre les decimos lo mismo. Es verdad que nosotros tenemos la impresión de que hacemos muchas cosas y de que ellos ni tan siquiera se han movido. Pero para nosotros hay una razón fundamental para hacer esto. Se lo debemos a gente como María Jauregui, como Rosa Yu, gente que no está en la política ni está buscando réditos políticos y con absoluta honradez nos ha interpelado una y otra vez y se lo debemos a ellos. Lo hacemos más por ellos que por las élites políticas que nos demandan cosas. Y, en segundo lugar, para nosotros la razón fundamental lo hacemos porque nosotros no somos como ellos. Y esta es la razón por la que queremos construir una sociedad mejor y hacemos las aportaciones que consideramos oportunas. ¿no? Precisamente mañana emitiremos una entrevista que grabamos hace unos días con María Jauregui y con Ajá. Pili Zavala también. Okay. Y nos hablaban de, de la importancia de explicar bien qué es lo que ha ocurrido en esta tierra en los últimos 50 años y de cómo la gente joven eh, no debiera olvidar lo que, lo que ha ocurrido. ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando lo que ha pasado? Pero yo recuerdo que haber leído a un protagonista del golpe de estado en Chile de Pinochet, que era ministro del gobierno de Allende, decir que el olvido también tiene que formar parte de la memoria. Uno no puede estar permanentemente mirando al pasado. No quiero decir con esto que hay que olvidar nada, pero me da la impresión de que las nuevas generaciones, primero, no han conocido felizmente eh, determinadas situaciones. Y viven la vida pues, como es lógico y natural sin tener la tensión que en, la que hemos, en la que hemos vivido nosotros. ¿no? Pero dicen bien, hay que conocer bien lo que ha pasado durante 50 años. Antes hacía referencia al contexto en el que se ha producido esto. Y cuando se mide milimétricamente cada cosa que nosotros hacemos y nosotros podemos decir, mire, usted, nosotros igual hacemos pocas cosas, pero hemos sacado la lucha armada de la ecuación política vasca. Hemos favorecido el desarme de ETA, hemos favorecido que, el, que ETA se desaparezca, ahora hemos dado este paso. Bueno, yo no lo hago para que otros hagan cosas, pero digo, oiga, ¿y el resto en esto qué es lo que está poniendo? Por poner un solo ejemplo, eh, hace escasamente 15 días, creo, en un, en un periódico poco sospechoso de ser simpatizante con la izquierda independentista, en el ABC se dijo que un ministro del interior de un gobierno de Felipe González, aquel que dijo aquello de no hay pruebas ni las habrá, uh -huh. y con aquello que hicimos en el País Vasco, que uh -huh. jamás se ha explicado, ha dicho que envió cartas bomba para asesinar a militantes de Ribatasuna. Como consecuencia de aquello murió un cartero. Uh -huh. No ha existido ningún tipo de declaración. No lo he oído al y decir absolutamente nada. Y entonces lo que digo es: ¿qué hay exactamente detrás de todo esto? Bueno, y en ese contexto nosotros hacemos esto. ¿Por qué? Porque no somos como ellos. Le hemos eh, preguntado precisamente por esta cuestión al Endacari y él nos ha contestado que se deberían eh, exigir responsabilidades y que debería haber una reparación también política en este sentido. Bien, pero yo quiero recordar que en aquel, en aquel entonces el Endacari y su partido gobernaban con el Partido Socialista. No, no, lo, no lo quiero hacer. No creo que es un día para hacer reproches, de verdad. O sea, eh, no, no, no lo quiero hacer. Quiero ponerlo en contexto. Y lo que quiero situar encima de la mesa y poner encima de la mesa es eh, seguir insistiendo en que aquí han pasado muchas cosas. Eh, el otro día, Sergio Jaramillo, que es poco sospechoso de ser de la izquierda independentista, eh, alguien que se dedica a la construcción de soluciones en términos democráticos de conflictos, por ejemplo en el colombiano, ¿no? eh, decía una cosa que yo quiero repetir. Decía, cuando nosotros nos sentamos con las FARC en La Habana, las FARC y nosotros decidimos poner a las víctimas en el centro del proceso. Dijo, este fue el primer acuerdo. Pero hubo un segundo acuerdo. Y el segundo acuerdo fue, hemos decidido poner a todas las víctimas en el centro. No a unas víctimas, a todas. Me parece una reflexión interesante. Y en segundo lugar, <coughs> alguien recordó también, creo que fue Jonathan Powell, una frase que decía... Eh, el reverendo irlandés que tanto, que tanto se contribuyó a que hubiera un proceso en este, en este país, ¿no? que decía, yo siempre trabajo por las víctimas, trabajo por las víctimas del futuro, para que no las haya. Y entonces me parece que ese es el espíritu con el que la izquierda independentista ha hecho, es, ha hecho este proceso. ¿no? ¿Y <coughs> ¿Considera Arnaldo Tegui que, que España es una democracia lo suficientemente madura como para afrontar este problema? ¿Esta nueva fase que usted está planteando, estos nuevos gestos por parte de, del Estado? Yo creo que no, yo creo que no, de momento no. Y además, eh, a, a mí no me gustaría que se interpretara hoy, a día de hoy, apenas 24 horas de haber hecho lo que hemos hecho, que lo hacemos para que otros hagan otras cosas, no estamos en ese esquema. Pero ¿qué paso cualitativo importante sería para la convivencia que otros hicieran sus declaraciones del 18 de octubre? No para pedirles cuentas, no para pedirles persecuciones penales, sino qué importante sería, por ejemplo, que Felipe González dijera, yo organicé los gal. Pero, repito, no como un reproche, sino como decir, vamos a aportar todos en una mesa y vamos a asumir todos todo lo que hemos hecho. Nosotros no tenemos ningún problema en asumir lo que hemos hecho. Lo que queremos saber es si ellos están dispuestos a hacerlo. Todos. Pero hablo de Felipe González, como hablo del Partido Socialista, como hablo del Partido Nacionalista Vasco. Todo el mundo, todo el mundo que, que está en el debate político hablándonos en términos éticos, tendría que ser capaz de decirnos: ¿y qué gran aportación sería para la convivencia? ¿Qué gran aportación sería que alguien dijera, como dijimos nosotros ayer, que nunca jamás en este país nadie debió haber sido torturado, ni desaparecido, ni perseguido? Ni... Creo, pero no lo digo porque estoy buscando el teta-tet y estoy buscando que algo lo hagan. Digo, yo de ojo hay como una reflexión, no sé cuánto tiempo tardará en madurar, pero espero a que algún día lleguemos a eso. Eh, en esta uh, exigencia de autocrítica que, que le hace el Endacari Urcullo a la izquierda Betsale, hay también eh, esta necesidad por parte de, de Urcullo que la izquierda Betsale diga que la misma ETA nunca debió haber existido. Bueno, pero esa es una de las obsesiones del Lendakari, ¿no? Y el Lendakari obedece más a sus obsesiones que a las que a las cosas que desde nuestro punto de vista son racionales. <coughs> yo quiero recordar aquí, entre otras cosas, eh, pero no, no voy a entrar en el reproche, lo voy a dejar para otro día. Bien, esa es su opinión, yo no comparto su opinión. Eh, la izquierda independentista no está en este país. La izquierda independentista está en este país para llevar a este país a un estadio que es la República Vasca. No estamos aquí para satisfacer las obsesiones del Endacari, ni estamos aquí para escribir las cosas que el Lendakari quiere que digamos. Creo que ayer dimos un paso importantísimo, todo el mundo lo ha reconocido así. Hoy es un día para estar contentos y contentas. Eh, creo, creo que hemos construido un país un poquito mejor desde ayer. Creo que esto ha satisfecho a muchos sectores sociales, incluido muchas víctimas de ETA. Creo que hemos sido honestos, creo que hemos sido valientes, creo que hemos sido sinceros. Y estamos satisfechos con eso. No estamos aquí para satisfacer las peticiones que nos hace el Entacari. Y antes he dicho una cosa. <coughs> en estos pasos eh, tiene mucho más que ver. Es decir, a, a ver, a ver si, si, si trato de decirlo con una cierta claridad para que se me entienda. En la izquierda berzale y en la izquierda independentista se es mucho más receptivo a los mensajes. Primero, que se hacen de manera privada. Y dos, que se hacen con respeto y a todos aquellos que lo que buscan es embarrar el terreno político porque lo que tienen miedo es a partir de la hegemonía electoral, a esos no les hacemos caso. A la, a la gente que es capaz de transmitirnos con honestidad y con sinceridad cuál es su sufrimiento, cómo ven las cosas, siempre le haremos caso. En el comunicado de ayer se hace referencia también a la defensa, la apuesta por el diálogo, por la negociación y por el acuerdo. ¿Qué tipo de diálogo? ¿Un diálogo como la mesa de diálogo que ahora se, se ha abierto entre la Generalidad y, y el gobierno español? ¿Aspira a esto, Bildu? Efectivamente. Es decir, nosotros lo que decimos es, eh, aquí sigue existiendo un conflicto político. <laughs> Y el conflicto político consiste en que tenemos países en el Estado español, como puede ser Cataluña, como Galicia, como Euskal Herria, que no están reconocidos, que no se nos respeta, que no se nos respeta nuestra condición nacional y se nos niega el derecho a decidir. Ese es un problema de carácter político y por lo tanto hay que darle solución mediante el diálogo y el acuerdo. Y desde nuestro punto de vista, eh, en el Estado español ahora mismo hay un problema evidente que es que el modelo de organización territorial que surgió de la transición es un modelo que hace aguas, es un traje que nos queda pequeño, ¿por qué? Porque los catalanes o los vascos no somos ni menores de edad, necesitamos tutelas, somos capaces de tomar decisiones por nosotras mismas y por nosotros mismos. Y por lo tanto, eh, cuando, cuando se dice, por ejemplo, hay un largo recorrido todavía por hacer. sí, hay uno, hay uno todavía por hacer. Muy importante, y es que todos aquellos que decían, defendían y lo planteaban como un mantra aquello de por las vías democráticas todos los proyectos son posibles, sean coherentes con eso. Y por lo tanto entiendan que el futuro de los catalanes y el futuro de los vascos lo decidimos los vascos y los catalanes, no porque seamos mejores que los españoles. Sino porque tenemos derecho y porque además queremos construir sociedades alternativas diferentes. ¿Qué, ¿Qué gesto o qué espera por parte del gobierno español en este sentido? ¿De Pedro Sánchez qué espera? Eh, en términos políticos, bueno, nosotros siempre hemos sido muy escépticos con respecto a la capacidad de maniobra que pueda tener el gobierno español, ¿no? Pero siempre hemos manifestado una cosa: hay que anclarse a la vía de la negociación, hay que dialogar, porque el diálogo siempre produce frutos. No hay que generar expectativas que tú sabes de antemano que no se van a producir, y hay que tener claras dos cosas. Para mí, una es la más importante. Si un gobierno en el Estado español, en el que por primera vez desde la Segunda República hay una fuerza política a la izquierda del PSOE que se reclama, de la, de la, de, digamos, de la cultura comunista, no es capaz de dar solución democrática al problema de la plurinacionalidad. Y al problema del derecho a decidir, no habrá nunca un gobierno en España que sea capaz de hacer eso. Por lo tanto, es su última oportunidad. Si se demuestra que no son capaces y no deseamos eso, tendremos que tomar nuestras propias decisiones. Pero a lo que no vamos a renunciar es a que nuestros países puedan decidir libre y democráticamente su futuro. Y creo que en ese camino estamos catalanes y vascos. Y creo que cualquier observador sensato y cualquier observador riguroso ve que el modelo territorial está agotado. He escuchado decir en el, en el en el Congreso del Partido Socialista que hay que a, a Denis Hichasso, que es delegado del Gobierno aquí, eh, que hay que reforzar el modelo autonómico. No, perdone, eh, vamos a ser rigurosos. El modelo autonómico ya no da satisfacción ni a vascos ni a catalanes. Aquí hace falta otra cosa. Y esa otra cosa es una cosa muy sencilla, que es ustedes van a aceptar que existe un Estado que es plurinacional, que somos una nación y que tenemos derecho a decidir, y que al final la partida de ajedrez que nos estamos planteando es una partida de ajedrez que, oiga, seduzcan a los catalanes y a los vascos. No tienen un proyecto tan maravilloso. Oiga, pues a nosotros. Yo estoy dispuesto a dejarme convencer. Ahora, preséntenmelo. Creo que tienen dificultades para presentarnos un proyecto mínimamente atractivo para seguir siendo parte del Estado español. Y nosotros presentaremos el nuestro y elige la gente. Y la democracia es eso. Todo es posible por las vías políticas. Pacíficas y democráticas. Bien, sean coherentes con eso. Pedro Sánchez ha dicho que nunca, jamás, se va a autorizar un referéndum de autodeterminación en referencia a Cataluña, pero me imagino que sirve también para España. Sí, Oscar. y creo y creo que dice la verdad. Eh, el problema que tiene eh, Pedro Sánchez en eso, hombre, me, me parece lógico que lo diga en un cierto sentido, hombre, porque si diría que va a autorizarlo, sería una gran, eso sí, mira, esa sería una gran declaración. Entonces se, va a man, se van a mantener ahí hasta el final, pero yo creo que eso tiene varios problemas. Tiene un problema. Uno, que Escocia ha votado y probablemente vaya a votar. La pregunta que nos hacemos es, ¿no somos todos ciudadanos europeos? ¿Por qué votan los escoceses y nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay un gobierno británico frente a un gobierno español. En segundo lugar, Cataluña ya votó. Ya demostró que se puede hacer. Entonces, yo creo que siendo sensatos y prudentes, todo el mundo debería de entender que vamos a acabar votando. Y que la oferta que hacemos es que queremos hacerlo de manera pactada, de manera racional, de manera civilizada, y darle solución a un problema nacional que solo puede darse solución en términos democráticos dándole la palabra a la gente. ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? No. ¿Esta hoja de ruta en qué se concreta? ¿En qué hechos concretos se puede detallar? Yo creo que hace falta mucha paciencia y mucha perseverancia. Yo soy de los que pienso que el diálogo siempre acaba dando frutos. Yo soy de los que pienso que la razón está de nuestra parte. Yo soy de los que pienso que en Europa los vientos corren a nuestro favor. Ahora en Europa ha pasado una cosa curiosa. Somos precisamente los independentistas y fundamentalmente los independentistas de izquierdas los que estamos a favor del proyecto europeo. Y son las derechas reaccionarias las que ponen en cuestión eso. Entonces lo que digo es perseverancia, atarse a la mesa, dialogar y en un momento determinado sacar conclusiones. Pero no necesitamos ni, ni demasiadas prisas ni necesitamos estar especialmente ansiosos. Todo llegará. O sea, hay cosas que la historia va a poner en su sitio y acabaremos votando, vascos y catalanes. No sabemos cuándo, pero acabaremos votando porque no hay solución sin votar. Pero puede que pase más de una generación y más de dos porque no estás situando un escenario lejano. No, no lo ¿No? creo. No, no lo creo. No, Afi no, no, creo, no, le, no le voy a poner. No le voy a poner... Eh, digamos fechas porque a veces las hemos puesto y, y es un poco complicado porque luego al final eso sirve para que luego te, te ajusten las cuentas y te digan dijiste es en tal año y tal y una vez dije que el año que viene íbamos a celebrar la independencia en iruña y ahora me lo recuerdan con cariño los míos ¿no? por eso digo pero o sea, no vivimos con especial ansiedad eso o sea para nosotros lo fundamental que es lo fundamental es sumar voluntades ser cada vez más que eso se mantenga en el tiempo y llegará el momento en que tomemos la decisión. Y llegará el momento en el que difícilmente la van a poder impedir, salvo que lo hagan por la fuerza. Pero nadie se imagina que los de todo es posible por la... utilicen la fuerza, ¿no? O sí, sí, es muy posible. Ya lo hemos visto en Cataluña. Bien, pero eso desgasta su posición y fortalece la nuestra. Pero está, está dibujando entonces un escenario de un, de un movimiento unilateral cuando dice tomaremos nuestras propias decisiones si este gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos no reacciona. ¿Está planteando la no. unilateralidad? Nosotros estamos planteando un esfuerzo de bilateralidad en una mesa de negociación. Pero puede llegar un momento en el que tú tengas que tomar otras decisiones. No creo que estemos en ese momento. Los vascos no estamos en ese momento. Entonces, los vascos lo que planteamos ahora mismo es, y creo que los catalanes también, eh, en función de esa mesa de diálogo político. Es un reto democrático al gobierno, pongo todas las comillas del mundo, porque si no luego en Twitter me zumban, lo, lo digo para que se entienda bien, al gobierno más progresista del Estado. Bien, la carga de la prueba, desde mi punto de vista, no está en el independentismo catalán ni en el vasco. La carga de la prueba la tienen ellos. Ellos tienen que demostrar que es posible en España un gobierno que es capaz de entender que existe un marco plurinacional. Y que existe voluntad permanente de los pueblos, sostenida en el tiempo, mayoritaria en, algunos, en algún sentido, que demanda la independencia para sus pueblos. Bueno, este es el juego. ¿Y esta bilateralidad se concreta en una mesa? ¿Están, se va, ¿La van a pedir? ¿Están negociando ya? Nosotros, yo creo que estamos ahora en una fase muy diferente que, que la catalana, ¿no? Porque Cataluña ha hecho un proceso digno de admirar, ¿no? Bueno, no me quiero ni imaginar si habría ocurrido lo que, ha, lo que ha ocurrido en Cataluña en Ucrania, ¿no? Y eso serviría pues para plantear posiciones contra Rusia, ¿no? Sería alabada en todos los países del mundo. Cataluña ha hecho una revolución pacífica y democrática. Tiene mayoría democrática en el Parlamento y está planteando un reto democrático que es queremos votar. Frente a eso, ¿cuál es la alternativa? Creo que primero hay que despejar esa incógnita. ¿Cuál es la alternativa a eso? Y eso no tiene alternativa tarde o temprano eso se va a producir. Los vascos en esta parte del territorio, en estos tres territorios, tenemos un nivel de relación de fuerzas superior si el PNV que dice que es independentista fuera independentista. Yo no digo ni que lo es ni que no lo es. Digo que, digo que es uh, un independentista asintomático. Asintomático. Y lo que digo es, en, este, en esta parte del país, el voto a Berchale soberanista... Es del 70% prácticamente. Todos los ayuntamientos del país tendrían mayoría para reclamar que somos una nación con derecho a decidir. El movimiento sindical en este país es un movimiento sindical mayoritario de clase e independentista. Todas las instituciones eh, regionales eh, serían también soberanistas. ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta? Hace falta poner en marcha un plan. Repito. Sin ningún tipo de prisas, sin ningún tipo de ansiedades. Hay que sumar gente, hay que sumar gente, hay que sumar gente. Y hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. No estamos ahora mismo por forzar una situación en contra del gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Vamos a explorar una vía con paciencia y vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener que, que ver. Cuál es el camino a seguir, pero con mucha paciencia y con mucha prudencia. ¿En este no forzar la situación para el gobierno del de Unidas Podemos pasar el apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Nosotros hemos alcanzado algún acuerdo eh, en la legislatura anterior, por ejemplo, con respecto a la derogación de la reforma laboral, ¿no? Que no se ha cumplido. Bueno, esta, esta también es una tónica normalmente con los acuerdos que nosotros tenemos mucha experiencia de acuerdos con el Partido Socialista y normalmente no se cumplen, ¿no? Sin embargo, a nosotros, yo siempre lo digo, el mayor piropo que se nos ha lanzado desde la Tribuna del Congreso de los Diputados fue el que, el que nos hizo la vicepresidenta Calvo, que ahora ya no está en el Gobierno, cuando dijo, bueno, de Euskal Herria Bildu ya se sabe que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no, pues eso. Sí, nosotros formamos parte de una cultura política no muy convencional. Vamos a ver qué se pone encima de la mesa, y vamos a ver si ese, si ese gobierno camina. En las tres direcciones que nosotros apuntamos que tenía que caminar. Entonces, hay otro mantra que se utiliza sobre nosotros, que es nuestra extrema radicalidad. Bueno, en política penitenciaria lo único que le decimos es: acaben con la política de excepción, apliquen la política ordinaria. Ya está. Con eso, la mayoría de los presos estarían en la calle. Ya está. En políticas sociales y económicas, nosotros, que, a los que algunos tachan de comunistas, lo cual para nosotros tampoco es que sea un adjetivo peyorativo, ¿eh? En nuestro frente amplio hay comunistas, hay socialistas, hay socialdemócratas. Les pedimos una cosa extraordinaria. Les decimos, eh, cumplan su programa electoral. O sea, la gente se presenta a las elecciones con un programa electoral. Cúmplalo. Deroguen la ley, la reforma laboral. Deroguen la ley Mordaza, etc. Y en el tema nacional, que es en el que empezamos a entrar ahora, pero empezamos a entrar porque los catalanes han puesto eso encima de la mesa. Lo cual me parece muy importante. Esa mesa se constituye y tiene como efecto dos cosas para mí desde mi punto de vista muy importante desde nuestra lógica y nuestra experiencia. una si el gobierno se sienta con la generalitat la generalitat ya ahora mismo es un interlocutor válido para ese gobierno y por lo tanto puede acudir a cualquier cancillería europea como interlocutor legitimado para mí fundamental. y dos esa mesa pone en el centro el debate territorial el debate plurinacional y el debate del derecho a la autodeterminación. Y me parece que eso es lo importante en estos momentos. A pesar de que sea una mesa que está coja, porque solo forma parte Esquerra y no Junts? Eh, desde mi punto de vista, pues todo lo digo con el máximo de los respetos, y ya lo hemos trasladado en privado, y quisiéramos eh, hacerlo con el máximo de los respetos. Esa mesa tiene que, tendría que representar al conjunto del independentismo. Es decir, es muy difícil eh, buscar una solución desde el punto de vista de partido, pero yo no creo que esa sea la voluntad de Esquerra Republicana para nada pues que republicana con la que mantenemos una excelente relación tenemos un acuerdo estratégico y a la que quiero agradecer la actitud que mostraron ayer no pero yo creo que tiene que haber un esfuerzo en la parte catalana para expresar posiciones de país pero yo ya no entro en cómo se hace eso quién lo hace bien quién lo hace mal eso es una cuestión que siempre hemos dicho una cosa es nosotros no juzgamos a los pueblos Tomen la actitud que tomen, los vamos a apoyar. La opción nacionalista es mayoritaria en el Parlamento de, de Vitoria. ¿Por qué en Euskadi no ha habido todavía un gobierno de Betsale, una coalición entre PNV y Bildu? Esa, esa ha sido una buena pregunta para ¿Qué? el anterior invitado. ¿Qué lo impide? Sí. ¿Es el PNV él, quien lo bloquea? Lo impide él. Sí, lo impide él y lo impide el Partido Nacionalista Vasco. O sea, aquí... Eh, antes le he dicho que, que nosotros tenemos una cultura política poco convencional. Nosotros somos de los que pensamos, quizás de manera un, ciertamente clásica, que en un proceso independentista, en un proceso, eh, digamos, de carácter de liberación nacional, si hay un acuerdo entre fuerzas de la derecha y la izquierda, la lucha por la hegemonía del momento queda en un segundo plano. Esa ha sido nuestra trayectoria histórica. Y prima el objetivo nacional vale, y luego ya será el país el que determine con sus votos si gira a la izquierda o gira a la derecha. Normalmente siempre giran a, a la izquierda. ¿no? Aquí la obsesión del Endacari y del PNV es no perder su hegemonía electoral. Y eso es lo que impide que existan gobiernos de carácter nacional o soberanista. Por cierto, siempre se dijo que, una vez desaparecida la lucha armada de ETA, eso sería muy posible. Eso es como lo de las vías democráticas, ¿no? Bueno, pues no ha ocurrido. Entonces, ¿el problema cuál es? Para mí, lo digo con todos los respetos y no lo digo como reproche, es decir, el PNV tiene dos problemas, tiene tres. Uno, no tiene proyecto nacional, no tiene proyecto nacional, lleva tres legislaturas dándole vueltas al estatus y no es capaz de poner encima de la mesa cuál es su propuesta, es el único que falta. Dos, el PNV tiene mucho voto prestado de sectores muy reaccionarios, unionistas, que provienen del PP y de esos aledaños. El PP prácticamente no existe en el país y mucho de ese voto se ha refugiado en el PNV, que me parece bien. ¿eh? Pero claro, cuando tú tienes una bolsa muy grande de voto prestado, depende de lo que hagas, se te puede ir. Y si se te va, somos nosotros los que ganamos las elecciones. Y en tercer lugar, tiene un problema y es que nos considera su enemigo electoral. Y entonces lo que trata de hacer permanentemente es desgastarnos en vez de buscarnos. Hubo unas épocas en las que nos encontramos y hicimos acuerdos. Y ahora no ocurre, pues porque existe esa voluntad evidente de que no ocurra. Entonces, bueno, la reacción que tuvieron ayer forma parte de esa estrategia. ¿Arnaldo Tegui será el candidato de Bildu en las elecciones vascas del 2024? Pues no lo sé. En principio, nosotros tenemos una magnífica candidata que es en iriarte a nosotros se nos va a volver a repetir el juicio de Bateragune, salvo que el Constitucional diga otra cosa. Es decir, eh, nosotros fuimos detenidos y encarcelados para que no pasara lo que pasó. Lo digo con claridad. Yo sé que por parte del Partido Socialista se hace una alabanza al señor Rubalcaba permanente. Nosotros no compartimos la alabanza. Rubalcaba nos metió a la cárcel y nos avisó de que nos iba a meter a la cárcel. Y nos metió a la cárcel para que no habría y para que no había las posteriores eh, eh, pasos, ¿no? ¿Para que no llegara la paz? Sí, sin duda, sin duda. O para que llegara con excisiones, con grupos disidentes, etcétera O sea, lo que se buscaba era la división del movimiento independiente. ¿Por qué? ¿eh? ¿Le interesaba al Estado que siguiera...? Porque al, al Estado le interesaba un movimiento independentista débil y, y dividido. ¿Y la violencia le interesaba también al Estado? Eh, no lo voy a decir con tal claridad pero creo que en las últimas en los últimos tiempos el Estado sacaba bastante rédito electoral y de otro tipo a determinados episodios de violencia sí. y para eso se trató de evitar a través de nuestra detención, en función de eso, eh, nosotros fuimos juzgados, fuimos condenados, hemos cumplido la condena, ganamos el caso en Estrasburgo y el Supremo quiere volvernos a juzgar bueno, esto es, cuanto antes se decía es España, es un Estado maduro y tal, bueno no, tampoco quiero reprochar nada en ese sentido, pero es evidente que eh, el Estado español en su régimen se parece mucho más a Turquía que a otros países del entorno. Es que esto a nosotros nos parece evidente. Ahora mismo, ¿quién puede defender que existe independencia del Poder Judicial en el Estado español? Eh, porque resulta curioso, y lo digo como dato y concluyo, resulta curioso que se dice, no, no, no. ¿Quién pone en duda la independencia del Poder Judicial de Estados Oiga, entonces ¿por qué no se ponen de acuerdo en la renovación? ¿Por qué quieren poner cada uno al suyo? Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Eso cómo es posible? Eso es posible porque aquí todo el mundo sabe que de independencia del Poder Judicial, Niet, nada de nada. Eh, entonces descarta presentarse como candidato al 2024 al margen del de caso Bateragune. No lo sé, la verdad es que ni me lo he planteado ni está en el debate en estos momentos, la verdad. O sea, no. no no, 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 tenemos ahora mismo eso encima de la mesa, ni de lejos, ni, ni se me ha pasado por la cabeza pensar en eso, ni no, veremos qué ocurre y, y yo creo que para mí siempre lo he dicho, no es tampoco no tengo ninguna obsesión con, el, con cargos. O sea, no, no, no se ve como lendacari. No me veo como lendacari. Pues no sé, nunca, nunca me lo he planteado, ¿no? Eh, creo que que eso es una decisión que tiene Román, es que tomar la izquierda independentista y creo que, de verdad, creo sinceramente que hay mejores mejores candidatos y candidatas, pero bueno, yo estaré allí donde me diga la gente, siempre lo digo, pero creo que, bueno, mi contribución puede estar ahí o puede estar en otro sitio. Arnaldo Tegui, muchas gracias. Es que gracias a vosotros. Gracias. El matí de Cataluña Radio, a Laura Rosero.